Buenos días, soy Rodrigo Carpio, cofundador de Voces Azuayas y a cargo del programa Derechos Urbanos de los días miércoles, junto con la coproductora del programa, Ana Cristina Benavides. El programa Derechos Urbanos tiene una antigüedad aproximada de una década cuando se comenzó a transmitir en Ondas Azuayas. Luego de su clausura, hemos creído conveniente, dada la aceptación que hemos logrado en la ciudadanía, que se debe mantener porque guarda precisamente los conceptos más puros de un proyecto de radiodifusión. Con este sentido, vamos a una segunda etapa, puesto que la primera lo había cumplido a cargo de el doctor Eduardo Sánchez, y quien les habla aproximadamente por 7 años. Luego de la clausura, vamos a ensayar una nueva modalidad, que es a través de este portal digital. Y para nosotros es claro, por la tecnología y muchos aspectos circunstanciales, algo realmente nuevo. En el último programa habíamos quedado pendientes con un tema que, por petición de algunos de los oyentes del programa, teníamos en carpeta. Este era sobre el café. Y entonces, a la reanudación del programa Derechos Urbanos, creía propicio el que comencemos también con este tema. Ustedes sabrán juzgar si conviene a la importancia, y luego tendremos que dilucidar entre los invitados. La invitada para el programa era Ana Cristina Benavides, y cuando hablé con ella tuve una conversación y me dijo que a ella principalmente le gustaba el tema del café porque era la oportunidad de conversar, la oportunidad de discutir, de decir libremente las aspiraciones que tienen. Y alrededor del café se han logrado cosas muy importantes en la humanidad. Y entonces le dije, tal vez sería conveniente, si me aceptaba, que de la calidad de invitada sobre el asunto del café, también sea coproductora, porque coincidimos exactamente en que el eslogan que distingue a Voces Azuayas de voces libres y diversas era exactamente lo que se cumplía también de acuerdo a la explicación que ella me daba con su afición hacia el café. Entonces juzgué que el primer programa podría ser perfectamente ese. Ella es nuestra invitada y coproductora, y también tenemos un invitado de calidad, que es el ingeniero Juan Peña, con quien vamos a disertar durante el programa de hoy. Por favor, Ana Cristina. Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, también por estar aquí. A ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva era, nueva fase de comunicación con Voces de Azuayas. Yo muy complacida de estar aquí, como comentas, Rodrigo, ha sido una hermosa causalidad, un lindo punto de encuentro, así como considero que es el café, justamente. Porque en verdad la intención es poner en la mesa muchísimas perspectivas, no solamente de este tema, sino que en verdad cabe en las áreas de desarrollo cultural, desarrollo económico, muchos estamos ligados al café por diferentes ámbitos, por diferentes ramas. Para mí es, como comenta Rodrigo, un punto de encuentro, una excusa para mencionar muchos temas con respecto a la verdad y poder llegar a un equilibrio y una justicia a través de la perspectiva de todos nosotros. Es por eso que hemos de comenzar con muchos temas de interés. Y en este caso, para resaltar no solamente por el destaque que tiene Juan Peña en el ámbito del café, sino por la perseverancia que he notado que él ha desarrollado a lo largo del tiempo con un nicho muy complicado de lidiar cuando es bien hecho.
Al café lo conocemos como algo tan cotidiano que muchas veces pierde un poquito la relevancia, y es por eso que se perjudican muchas veces partes de las cadenas y nosotros no estamos al tanto. Estos temas quisiéramos tratar de sacar a flote, como para conocer qué podemos hacer al respecto para mejorar nuestra calidad de vida y también de quienes están detrás de esta industria. Juan Peña es una persona que está a cargo y ha originado dos proyectos, entre otros, que se mantienen muy fuertes y son referencia no solamente nacional, sino a nivel internacional. Estos dos proyectos puntuales son la Hacienda La Papaya, una finca de café de especialidad que ha logrado muchos méritos. También, ¿por qué también lo considero referencia? Porque no se ha detenido en elaborar y desarrollar su proyecto, sino ahora algunos productores de la zona han sido beneficiados con el desarrollo y el compartir. Esta entrega y esta generosidad se vierte también en otro de los proyectos muy importantes que maneja, que es Café Exporto, en el cual de los mejores cafés del país se ponen en las manos de Juan para evaluar la calidad de los cafés, para procesarlos y que estén listos para llegar a manos extranjeras, que en este caso podría decir lamentablemente es quienes más aprecian. Lo digo lamentablemente porque la intención es que ese valor sea adquirido por nosotros mismos. Sin más preámbulo, me gustaría que nuestro querido invitado nos cuente un poquito sobre su trayectoria. Bienvenido, Juan, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Sabes lo importante y el cariño que le tengo a la industria, y nos gustaría saber un poquito de cuál ha sido tu historia, cuál ha sido tu encaminamiento y más que nada la vocación que tienes. ¿Cómo se volcó tu voluntad a trabajar en un nicho tan delicado, tan tedioso muchas veces, tan incomprendido, como es el tema del café de especialidad, como podría ser versus al comercial, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ana Cristina. Gracias, Rodrigo, por el espacio. Bueno, este tema de café es algo bastante apasionante, una industria muy apasionante. Hemos desarrollado este nuevo producto que es café de especialidad. Es un nuevo mercado, son nuevos nichos de mercado. Es un tratamiento muy distinto a los cafés comerciales que se los conoce. Este proyecto comenzamos en el año 2009 aproximadamente, con búsquedas de semillas de calidad, lo cual se transformó ya en plantas, variedades, y actualizando o estandarizando procesos claves de calidad. En la búsqueda de estos procesos y esta estandarización de calidad encontramos al café de especialidad. ¿Qué es el café de especialidad en resumen? Los importadores, en este caso los tostadores, consumen cafés de ciertas, de trazabilidad, de ciertas características, tanto genéticas como de procesos en finca y todo lo que sea experimentación. Llegan a tener un nivel de detalle muy amplio en todo aspecto para llegar a este tema de la taza de café en el tema de importación. Son muy valorados estos cafés, cada año es un crecimiento exponencial del café de especialidad. Por ejemplo, este año, al ser un año muy difícil, el café de especialidad ha crecido aún el 14% a nivel mundial su mercado, y se espera que siga creciendo versus cafés comerciales. Para esto sí se necesita tener unos productos, unos procesos, un tema muy claro de lo que es la industrialización del café. Es prácticamente personalizarlo, ¿no? Personalizarle el café, teniendo en cuenta que es un proceso que para ver sus primeros resultados pasan 4 años. Total. Desde que escogemos primero la semilla, cuál es la genética, y tiene que pasar por su etapa de vivero, de siembra, antes de la producción, y después de la cosecha viene su etapa de industrialización, tanto en fincas como en la parte de beneficio seco. Entonces, perdóname, Juan, ¿sí? El tema de este programa o el título de este programa es el café ecuatoriano, cultura y desarrollo. Y evidentemente la primera parte de este programa, con tu conocimiento,
nos está indicando que es parte vital actual del Ecuador la producción del café. Exacto. Quisiera saber desde cuándo, o si quieren remitirse a los orígenes mismos del café, que por favor nos ilustren desde cuándo y en qué consiste la cultura del café en el mundo y en el Ecuador. Estamos hablando que aquí en el Ecuador es un producto, refiriéndonos netamente a las exportaciones, que es la parte donde la que estoy muy comprometido, las exportaciones de café cada vez son más grandes en el país. Hay años que baja la producción, años que sube en producción, pero sin embargo todo este tema va hacia un nivel de crecimiento de exportación de café. El tema del negocio del café aquí obviamente comenzó, o de la exportación, comenzó con cafés robustas en la costa, y el café de especialidad que está comenzó hace varias décadas en la provincia de Loja, lo que se conoce, se va cada vez las exportaciones van creciendo, y este momento tenemos ya en toda la parte del país, como noroccidente de Pichincha, como zona central de Ecuador y la provincia de Loja, crece las exportaciones de este café de especialidad. Entonces no nos olvidemos que viene como dos rangos de este café de especial, de tipos de café. Obviamente, al hablar de un producto exportable, estamos hablando de algo muy beneficioso para el país. Sin embargo, todo esto tenemos que transformarlo en algo que sea, que tenga un futuro, que sea rentable para el productor, que todos en la cadena de valor tengan su parte de desarrollo. Hay partes que se desarrollan dentro de esta cadena de valor solo en la parte comercial, o no se desarrollan con el productor, y eso causa un incentivo, y si no hay ese incentivo, lo que va a causar es que no siga produciendo ese café de especialidad y que no se conozca el café de especialidad en el Ecuador. Porque el volumen y el comercio que surge a través del café es súper importante a nivel mundial, pero por ahí hay una parte de la cadena en la que se traba y no se está distribuyendo todo el beneficio al origen. Muchas veces quien más perjudicado resulta es el campesino, el productor en verdad. Exacto. En este tema, como siempre, el productor tiene que ser la persona que está realizando el trabajo y realiza todo el proceso. Uh-huh. El consumo a nivel internacional es dar esa trazabilidad total de cómo ese producto fue producido, procesado y cómo llegó a la mesa del consumidor final. Esa línea o esa cadena de valor a veces se interrumpe con el proceso de la exportación. Entonces, la nueva tendencia es esto de integrar al productor hacia la comercialización final, uh-huh, hacia el producto final, hacia ya la taza servida de café. Uh-huh. Al involucrar todo este proceso es cuando podemos dar a conocer, o se puede conocer todo la cadena de valor en sí de que podemos realizar. Entiendo que en el mercado internacional juegan principalmente dos factores. Uno, el relativo a la producción, en cuanto a la cantidad, en cuanto al rendimiento, de acuerdo pues a diversos factores productivos. Y otro, el de la calidad, también sujeto a ciertas circunstancias naturales, diría yo, quizá de los lugares en donde este café crece, la altura, el clima, todos los factores que son diferentes. Entonces, entre estos dos factores, de la productividad y de la calidad, entiendo yo que el Ecuador no es tan buen productor en cantidad, pero es un buen productor en calidad. Repito, Rodrigo, hay dos tipos de café: un café commodity robusta que está que se produce a nivel de la costa. Ese café es un café de cantidad, de mayores cantidades, entran a precios referenciales de bolsa de valores en Nueva York o en Londres y tienen su precio establecido como todo commodity.
Y este nuevo mercado, este nuevo producto café de especialidad es un nuevo mercado. A este sí va referido netamente la calidad, más no la cantidad. Es un mercado nuevo que se está expandiendo, entonces por obvias razones la cantidad aún no es un limitante o no es un tema fuerte en esto. Sin embargo, hay un límite de precios en todo caso. En este momento los precios son muy elásticos. Repito, hablamos de un café commodity, es rígido, un precio rígido por bolsa de valores, el cual tiene su referencia y fluctúa más o menos. Pero un café de especialidad es un precio totalmente elástico. Quiero decir, puede ser muy alto o puede ser un café también de especialidad que no cumple estándares y se mantenga a precios muy bajos. Sin embargo, los costos de producción son demasiado altos para este tipo de cafés. Es importante este tema que mencionas porque aquí tiene que ver la conciencia detrás de cada productor, de cada empresa que esté desarrollando el café, como para analizar qué tanto proceso, qué mano de obra ha puesto como para que su mercado no fluctúe en torno al precio, sino al valor en sí del producto. Entonces, que no le juegue de repente que, o sea, bajarse mucho en precios porque sabe lo que tiene. Sería muy importante que esta conciencia adquiramos todos, ¿no es cierto? Hemos estado hablando del tema de la trazabilidad. Yo al tema de la trazabilidad lo veo justamente como conjugar en una misma línea todas las ramas del café, desde la producción, saber de dónde viene, qué procesos se hicieron, todas las partes, incluso la comercial, hasta llegar al consumidor. Y el consumidor debería tener también la conciencia o el conocimiento, la apreciación, como para saber que el precio no está en dólares, sino en una experiencia, hemos hablado un poco, ¿verdad? Sí, justo es este tema muy, muy clave. Y la segunda parte de lo que estaba contestando para Rodrigo y encaja muy bien aquí. La segunda parte o el segundo nicho de especialidad, el café de especialidad, este nuevo mercado, involucra costos. No es solamente que tengamos cierta zona y esa zona produce café de especialidad. Aquí vienen temas inmersos como la genética, repito, la fertilización, la poda, el manejo, el proceso de beneficio húmedo que se hace en finca. ¿A qué se refiere esto? Maquinaria de post cosecha, fermentos, salas de secado, manejos de secado, hablamos también un poco aquí ya de tecnología, softwares para manejo, todo un proceso industrial dentro de la finca. ¿A qué nos referimos con eso? A costos. Esos costos tienen que permitir ser pagados. Cuando hablamos de precios muy elásticos, hablamos precios, un café de especialidad puede tranquilamente en este año llegar a 9, 10 dólares la libra de café. Verde, en verde de exportación, obviamente, solo se exporta en verde. Sin embargo, los costos de producción de ese café son extremadamente altos por el mismo hecho que estamos en un país dolarizado. Tenemos muchas desventajas competitivas ante nuestros vecinos productores de Colombia y de Perú. Sin embargo, este precio elástico nos permite seguir en competencia. El costo en relación a la calidad y relación al beneficio es el juego en el que estamos en especialidad. Pero lo que quiero recalcar es que no porque estemos en una zona, porque se siembre de cierta manera, es un café de especialidad. Para nada, tiene que tener un tratamiento muy, muy industrializado para llegar a eso. ¿De dónde vienen las semillas de los mejores cafés ecuatorianos? Existe un proyecto de la Nestlé donde hubo una dieron muchas semillas a nivel Ecuador. Otras semillas han venido de manera de varios países, de maneras directas. Sin embargo, aún no hay nada formal o nada ningún proceso formal de viveros aquí en el Ecuador. Una empresa grande están recién certificando viveros de café para poder adquirir semillas certificadas. Antes de esto, años atrás, no ha habido nada formal que se pueda adquirir estas semillas. En el café, como en la producción de otros productos, existe el café orgánico que no utiliza insumos químicos.
Pero también existe el café que es tratado con abonos químicos, con pesticidas, con... Por supuesto. Eso repercute en la calidad y en el precio de consumo internacionalmente. Aquí abrimos un poco más el abanico de nichos de mercado. El café orgánico tiene un nicho de mercado exclusivo, específico, perdón, que compra cafés orgánicos, sean con certificado o sean sin certificado, garantizando una trazabilidad que no exista ningún elemento químico. En el café de especialidad no es un requisito ningún sello ni ninguna variable orgánica. Lo que sí se ve importante este momento como Ecuador es la productividad. La productividad es, digamos, alarmante del país. Como mencionabas, tiene que ser rentable. Exactamente. Una productividad media de Ecuador está entre 8 a 10 quintales por hectárea en producción, en café de especialidad en zonas sobre 1.200 metros de nivel de altura. Eso quiere decir que un productor no pudiera cubrir ni siquiera costos con un tipo de productividad. Entonces, si no existe una fertilización adecuada, hablamos adecuada en sales minerales, no netamente productos químicos o derivados de químicos, sino un tema de nutrición básica y un control de manejo integrado de plagas básico, es una de las mejores herramientas que se tiene para poder subir productividades. Si un productor tiene una productividad sobre los 20, 25 sacos por hectárea exportables, ese momento es negocio, ese momento puede crecer, ese momento puede volver a invertir, ese momento puede ser tomarlo como ya algo rentable que pueda subsistir a mediano y largo plazo. Caso contrario, no tiene ningún sentido que se haga menos productividad, que no cumplan costos y que eso a la vez termina en precios de comercialización. No es coincidencia, dado lo que tú estás comentando justamente, que muchos productores, muchos caficultores se decepcionen muchas veces en el camino o se vuelquen hacia como cuentas el tema del café comercial que no les va a rendir tanto. Me gustaría reforzar en este momento la palabra trazabilidad. Quisiera saber cuál consideras tú que es el impacto de un café trazable en la industria del café ecuatoriano, tal vez a través de tu experiencia. ¿Por qué en el mercado extranjero, tal vez si nos cuentas un poquito de la fuerza con la que ha sido mencionado tu café en diversos concursos a nivel internacional, y es porque justamente es el valor que se está agregando, la experiencia que están buscando en el extranjero con café que, imagínate, está tan lejos? Cuéntanos un poquito de cómo crees que se necesita reforzar. ¿Qué es trazabilidad? ¿Qué es trazable? Justamente es que es transparente, que se conoce el proceso, el origen de donde ha venido un producto, ¿verdad? Todo el tratamiento que se lo ha hecho para poder constatar que lo que yo estoy consumiendo tiene el valor dado, puede ser, y que en verdad me va a generar la experiencia que me están mencionando. Como podría ser, gracias, en el caso de un vino, ¿verdad? Gracias. La trazabilidad es netamente lo que que el consumidor tenga todo el acceso, el 100% de acceso a información de lo que está consumiendo. Desde cómo inició esa semilla, cómo fue tratada, procesada, si es posible, quién cosechó, en qué manos se cosechó, absolutamente tiempos, temperaturas, ahí hablamos de tanto de temas sociales como técnicos, que llegue con toda su información, su ficha técnica, sus características a la mesa o a la mesa de consumo. ¿Cuáles son los principales componentes, los nutrientes que requiere el suelo para una buena planta de café? Temas básicos de macro y microelementos, un balance, llegar a un balance adecuado para que este balance permita que la planta se desarrolle y el desarrollo en una planta produzca que genere o forme sus carbohidratos, ácidos, azúcares naturales, y eso se convierte en un sabor en la taza, en la bebida final. Eso es algo muy importante dentro de este tema de la especialidad. ¿Y se han identificado
territorios aptos que contienen mayor cantidad de elementos necesarios para el desarrollo del café que otros, porque no es solamente el deseo de sembrar, sino saber cuántos nutrientes contiene el suelo y qué es lo que le falta para que pueda ser exitosa la... Sí, esto debe, creo que se debe tomar desde una óptica. Los nutrientes de un suelo están in situ, y esos nutrientes, al cabo de poco tiempo, la planta necesita más nutrientes. Entonces, el estudio que estamos haciendo este momento a nivel nutricional es dos etapas al año de nutrición. ¿Qué es lo que la planta necesita en su momento adecuado, en su estado vegetativo, para una producción adecuada y en ese transcurso una formación de azúcares, ácidos, carbohidratos adecuados para una producción, para una calidad? ¿Es un cultivo asociado con otros o puede ser como un monocultivo, digamos? Es preferible que sea un monocultivo por su tratamiento en sí, porque estamos dando nutriciones específicas, manejos específicos y cuidados específicos. Si asociamos esto, tendríamos cierto conflicto dentro de este manejo. Por priorizar el sustento de una planta, tal vez se pueda sacrificar un poco la... No necesariamente, sino dentro de su mismo ámbito o ambiente, no podría recibir la misma luminosidad, okay, fotosíntesis, crear más temas de insectos, de hongos que no sean benéficos para el café. Comprendo, comprendo. Pero en una granja en donde existen, imagino yo, una variedad de plantas, ¿no? El control de plagas es mucho más fácil que en el caso del monocultivo. Por supuesto. Por supuesto, pero en una granja que existan más, en este caso referido, que existan más cultivos, cada cual está en su espacio, ¿sí? Y cada uno se maneja en su entorno, pero no están todos juntos, esa es la referencia. También estamos hablando que cuando tomamos en cuenta el café de especialidad, como son cultivos tan controlados, entonces de repente no estamos, o se esperaría no cultivar 10 hectáreas, sino más bien... un lote de una hectárea, tal vez de tal variedad, o sea, son... Creo que uno de los caficultores colombianos de mayor éxito tenía apenas 2 hectáreas, y el precio del café mundialmente de él era, digamos, el más alto, $16, creo, la libra. En Panamá existen casos de cafés sobre los $600 la libra en concursos, en primeros precios de concurso. Existen cafés en Panamá de producciones comerciales sobre $40 la libra. Hay que ver o hay que analizar de cierta manera que tras de esos cafés existe una investigación muy fuerte, y es un ámbito años de estudio totalmente científico de lo que se va haciendo para obtener esa calidad final. Nosotros, de este momento, dentro del proyecto, llevamos ya 4 años en un convenio con la Universidad de Cuenca, donde tenemos, por una parte, la Facultad de Agronomía de Ciencias Agrícolas y la Escuela de Ingeniería Agronómica. Tenemos la segunda tesis de investigación de nutrientes versus sabor. Hay mucha investigación sumamente amplia de lo que es la nutrición del café, del cafeto, pero de la nutrición versus al sabor es muy limitado, y estamos siendo pioneros aquí en el Ecuador, ya con tesis, con resultados de tesis de grado, y esperamos ya publicar la segunda en los próximos meses. Dependiendo de cuánto del proceso estamos en capacidad de hacernos cargo, digamos, no solamente que se produzca en la tierra y que se coseche, y que sea una materia prima de la cual ya no sé más, sino darle el valor agregado necesario para que continúe el proceso también a mi cargo, a cargo de la misma empresa, del mismo productor. Exacto. Nosotros, al hablar de café, la exportación de un café de especialidad es café en verde, se exporta café en verde después de un tratamiento industrial.
de clasificación. ¿Y por qué no le complementan todo lo que complementan allá el importador? El importador, o los tostadores en este caso, porque el importador distribuye a sus tostadores, es uno por el tiempo, ¿sí? Porque el café tostado ya pierde su, comienza sus días de caducidad. Y número dos es el tueste allá, es la especialidad de esta industria, las tostadurías. Entonces, su materia prima es el café verde. Como cocinar la materia prima prácticamente. Exacto. Sería lo que después de todos los procesos, complementado también con la preparación, pero el tueste es primordial para que todos los procesos puedan resaltar a la final por lo que se ha venido trabajando toda la temporada. Y justo ahí viene el tema del valor agregado. ¿Cómo damos nosotros un valor agregado al café de especialidad? Uh-huh. Está la investigación de o la parte nutricional. Tenemos una investigación química de cómo se seca el café, qué elementos, qué ácidos involucran en el secado del café. Estamos también con una estructura de para la comercialización con los productores. Entonces, yo creo que sí es dar un valor agregado al explicar que cada productor hizo tales procesos y llegó en tal estado, y de ahí existe una retroalimentación directa del tostador hacia el productor. Entonces, ese círculo es el que permite el desarrollo. Uh-huh. Y eso se lo puede considerar un valor agregado dentro de este café. Tú mencionabas dentro del tema el otro día que conversábamos un poquito lo importante de la retroalimentación, de la postventa, como para poder cerrar el círculo y poder seguir avanzando con los procesos. Si es que están bien, entonces felicitar, eso motiva muchísimo al productor y también la confianza de decir, oye, sentí de repente que aquí había un sobrefermento. En vez, nosotros tenemos una cultura con respecto al consumo un poquito distinto, de que si es que algo no nos gusta, más bien nos quedamos callados. Es muy importante reforzar con criterio lo que consideramos que podríamos mejorar, y esto genera unas ligas súper importantes entre el productor y el consumidor que permite un fuerte desarrollo. Me parece que esta también ha sido tu experiencia. Yo veo que tienes vínculos muy fuertes con las personas a las que has llegado, incluso competidores y campeones mundiales de barismo, ¿verdad? Sí, cuéntanos un poquito. Justamente el hecho de interactuar, somos una parte de esta industria, somos una pequeña parte de toda la industria. Entonces, al interactuar directo con las personas, en este caso tostadores y baristas, los que están al frente de la preparación y del servicio, sí hemos tenido unas experiencias muy buenas. Uh-huh. Desde el 2016 hemos mantenido, como ecuatorianos y como finca, premios. El 2016 tuvimos dos premios, ambos del primer lugar en el US Barista Championship. Uh-huh. Que es la competencia nacional en Estados Unidos, que compiten baristas, tostadores y catadores de Estados Unidos con cafés de todo el mundo. Uh-huh. Ellos tienen acceso, esta industria tiene acceso a todo, cafés de todo el mundo. Hablamos los mejores cafés dentro de la especialidad, ellos tienen acceso. Desde el 2016 hemos tenido una evolución con tres competidores, un proceso muy exitoso desde muy el 2016. También, mucha responsabilidad. Muy exigente todos los años. Salvo este, por obvias razones, ellos no han venido a la finca, vienen a una semana aproximadamente, preparan sus cafés, uh-huh, hacen sus procesos, damos el respaldo de investigación, damos todo el tema de trazabilidad, y ellos se llevan esos cafés y van a las competencias. Entonces, hemos tenido recurrente desde el 2016, 2017 un premio, 2018 dos premios, 2019 hemos venido, ha sido algo, un proceso exitoso con las mismas personas. Uh-huh. También nos han reconocido un blog, una revista digital especializada en Estados Unidos, nos reconoció entre 8 productores del mundo, por 2 años consecutivos, Hacienda La Papaya nos reconoció como los mejores productores. ¿Por qué se dieron este tipo de reconocimientos? Porque dimos que está... mostramos, perdón, que esta investigación es continua, existen, uh-huh, estos cambios, existen estas influencias dentro del café, existen estos cambios de componentes que hacemos en nutrición, existe toda esta, uh-huh, parte dentro del café, y eso nos ha
connotado que seamos, tengamos este tipo de reconocimientos. Se constata en una calidad. Exacto. Y en un volver a pedir, ya no te están preguntando, oye, ¿cuánto cuesta? Sino, ¿qué es lo que yo tengo en mi mesa y cómo puedo yo destacar? Sea con mis clientes, con mi competencia, ¿verdad? Es un trabajo muy, muy ligado, muy directo. Sí, y la retroalimentación es lo que ha formado todo este proceso. Completamente. Estamos hablando de 5 años, vamos al 6º año. La retroalimentación es la que nos conforma todo este proceso. Este esfuerzo es un emprendimiento muy personal, sí, pero sí sería interesante saber en qué grado de organización podrían encontrarse las diferentes granjas productoras de café, si existe mínimamente siquiera o existe alguna autoridad como para poder guiar ciertos mejoramientos en el proceso productivo agrícola, sobre todo. Este tema no las conozco, la de estrategia que tenemos nosotros. No existe una relación entre empresas sobre algunos fines que les podrían ser comunes. Sí, sí existe relaciones entre empresas, sí. Pero a la final la parte comercial es la que va a permitir el desarrollo del producto. Lo que decía, tal vez no se debe medir cuánto sembramos, sino cuánto y a qué precio vendemos. Ese es el futuro, uh-huh, de este proyecto. Porque si comenzamos a medir solamente en cuánto sembramos, no estamos midiendo absolutamente nada. Justamente lo que estás mencionando me resume un poco, me remonta a que de repente habrán algunas empresas que estén trabajando en el desarrollo al nivel tal vez al que tú has llegado, que no es suerte y no es coincidencia, sino es un fuerte trabajo, fuertes caídas, me imagino, en el camino. Entonces, me gustaría saber cuáles han sido de los retos más fuertes superados en este camino. También ver más o menos cuáles son las vistas a futuro, pero ¿qué es lo que ha hecho que este proyecto, justo estas estrategias que nos mencionas, ¿no?, haya tenido resultados positivos? ¿Qué estrategia ante tales retos que has tenido has atravesado para poder destacar en esta industria tan vulnerable, si es que se la quiere tratar bien, ¿verdad? Ser pionero en cualquier rama es complicado. Es muy complejo. Hemos sido pioneros dentro de esta especialidad con estos concursos que acabo de nombrar. Todo es experimentación, todo es prueba-error, uh-huh, todo se vuelve complicado, no existen proveedores. Parte de la estrategia empresarial que tenemos es haber consolidado productos, porque no existían proveedores que creíamos adecuados para aquí y nos hemos convertido en esos proveedores al final. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo hemos llegado acá sin perder el objetivo? Sin perder el objetivo que el café de especialidad, que el café de calidad tiene ciertos procesos, porque es sumamente fácil perderse hacia la parte comercial, sí, en todo sentido. Hemos mantenido muy fuerte este tema, este objetivo, hemos contagiado de este objetivo, de esta pasión, de este entusiasmo a más productores y se han ido sumando a esto. ¿Cómo se ve a largo plazo esto? El panorama de crecimiento del mercado de especialidad se ve muy bien, se ve agradable, es un crecimiento exponencial. Sin embargo, la producción, si no la llevamos adecuadamente, si no manejamos los costos, si no manejamos variables, especialmente que el productor pueda entrar con beneficios de una cadena de valor, esto en un par de años deja de existir. Se volvería en un sueño insostenible prácticamente. Sí. Si se mantienen las productividades actuales para caficultor, lo único que va a pasar es que en 1 o 2 años ya no sigan con el cultivo de café. Si se ingresa a la cadena de valor y se da toda su retroalimentación y este productor está motivado a que sepa que su producto llegó a su destino final y sea retribuido, sea agraciado, tenga toda esa interacción y sea dentro de su cadena de valor rentable, estos son unos proyectos muy interesantes a largo plazo. ¿Se ha sentido algún impacto últimamente por las consecuencias de la pandemia? ¿Y en qué grado? Porque entiendo yo que hay algunos productos que
que han sido más afectados que otros. Pero el café, yo creo que en el mercado mundial siempre conserva un estándar tal que es de los más altos, ¿no? Este momento Ecuador está iniciando el proceso de exportación de café de este año, del 2020. Entonces, no se puede decir aún si existe algo fuerte, si va a existir algo fuerte en precios. Aparentemente, hasta el momento que se está negociando, comercializando, no hay problema. No ha habido problemas, está una evolución de mercado normal, hay restricciones de parte de importadores, pero no se ve problemas aparentes. Sin embargo, es prematuro decirlo. Hasta diciembre sabremos exactamente cuánto y a qué precios se exportaron. Y el mercado interno, porque parte de la cultura, pues, es importantísima, no solamente es la producción, sino el consumo. Este es un tema, hablando de la especialidad, ya en sí del café de especialidad, es un tema, no sé, tal vez un poco triste de cuando hablamos de especialidad para café nacional. Y volvemos al tema inicial de costos. Los costos son demasiado elevados en Ecuador para una producción especial. Es muy elevado los costos en sí. Y estos costos lo único que hacen es que el café sea demasiado costoso. Uh-huh. Y este costo creo que no está aún calibrado en el Ecuador. Se está desarrollando, tú Ana Cristina sabes, se está desarrollando muy bien la especialidad, el consumo de café de especialidad, pero creo que falta evolucionar mucho. Y al evolucionar esto, tenemos que tener muchísimo cuidado en los costos para que esto pueda ser una realidad. Estamos hablando de que aproximadamente que llevaremos unos 10 años tratando de que el café de especialidad sea apreciado por los paladares ecuatorianos, tal vez incluso más. Yo diría un poco menos de 10 años. ¿Menos de 10 años? Sí. Bueno, sí, podría ser. De todas maneras, es duro justamente esa, Rodrigo, estamos tan sincronizados que me toma la palabra, justo hablando de esta vulnerabilidad del potencial que nosotros tenemos como país, no solamente en cuanto a los caficultores, sino de poder nosotros gozar de estas experiencias con productos locales bien trabajados. Culturizar justamente es un tema que toma muchísimo más desarrollo que el tema netamente comercial. ¿Cómo tú crees que sería una manera, no sé, un camino, una recomendación que podrías dar al nicho del café? De repente en todas las ramas, sí, en la parte de producción, en la parte de procesos, los gestores comerciales e incluso los consumidores, como para poder todos aportar en esta industria y que pueda ser rentable, que no sea una fuga de capital, de cultura, de experiencias. Creo que aquí un criterio muy personal, creo que lo más importante es identificar, que el productor identifique a su mercado, que el mercado identifique al productor, que la comercialización se identifique entre sí, que exista un productor tenga claro, identificado qué producto exporta, qué tipo de producto no exporta, cuáles son sus costos, cuál es su mediano plazo, cuál es su largo plazo, identificar. Y a la vez la industria de café, de cafeterías, tostadurías, identificar a sus productores, ayudarlos también, cuáles son esa gama de productos, cuáles son esos costos, identificar entre sí todo esto. Esto es nuevo. Uh-huh. Y mientras veamos desde una óptica de comercialización, no creo que se vaya a llegar, al menos pronto, hasta que exista más oferta, y tanto en producción como en especialidad, en cafeterías, uh-huh, mientras no existe ese balance entre oferta, demanda, entre estos dos negocios, no va a haber un buen desarrollo este rato. Creo que debemos tener un tema de identificación de mercados. Yo no sé qué sucedería antes en las ciudades de ustedes, de Quito, en Cuenca. Sí. Bueno, yo puedo dar razón que desde muy niño existía, o he podido ver, una cultura del café en cuanto al consumo, en las casas particularmente. Primero que todo el mundo desayuna café, de forma generalizada. Luego que en espacios del trabajo intelectual o manual,
el cafecito es un compañero. Aquí en Cuenca, a las 4 de la tarde, en todas las casas, era prácticamente obligatorio el consumo del café, el café de las 4 de la tarde, que venía pues con todos los agregados que eso significaba, desde el tostado del café, el molido del café, el pasado del café, que quedaba pues perfumada absolutamente toda la casa. Pero esta costumbre que tenemos los cuencanos difiere, por ejemplo, hacia las poblaciones de la costa, en donde, por ejemplo, para tomar café nunca se remiten al café pasado, sino al café soluble. De los mayores consumidores de café soluble en el mundo, creo que son. A nivel mundial. Uh-huh. ¿En el Ecuador? A nivel mundial, Ecuador es uno de los mayores consumidores de café soluble. En Casa de Herrero, cuchillo de palo, definitivamente. Justamente eso, para mí el tema es también convocar al consumidor, porque a la final hacia ellos se vuelca, ¿verdad? También una gran responsabilidad hacia nosotros. De que el café en sí ya es cultura. Automáticamente es cultura a nivel mundial, que el café cubano, que el café turco, que en Italia la cultura del café va más allá, porque en verdad es un proceso investigativo y de calidad también. En Estados Unidos podríamos decir que la cultura del café es más comercial en algunos casos, después se van desarrollando los nichos. Desde el siglo XVIII. Y nuestra cultura cafetera es social. Años 1700. Totalmente. Nuestra cultura cafetera es social, sí, es el enganche para una reunión, es netamente social. Entonces, tal vez convocar un poco a conocer justamente qué es lo que estamos consumiendo. Eso principalmente nos va a beneficiar a nosotros. No sabemos el impacto que está generando en toda la cadena de productividad y cómo podríamos hacer que eso se nutra en nuestro propio terreno, haciendo del café no solamente el acompañante, sino el protagonista de nuestras historias, evaluando, preguntando. Yo hay un ejercicio que trato de convocar, que es muy, no sé, trato de que se comience a sembrar algo en lo que nos quede por surgir con respecto al café, pero preguntar, cuando vayan a una cafetería, preguntar de repente, ¿de dónde viene este café? Discúlpeme. Muchas veces nos vamos a dar un papazo contra la vida porque nos van a decir, oigan, ni idea, no tengo idea de dónde vendrá. Pero tal vez eso comienza a sembrar interés en algunas personas. Y a mí, en la experiencia que tengo ahora, el yo mencionar quién es el productor detrás del café que estoy sirviendo, genera un impacto tan fuerte en la persona que está consumiendo y también en los productores, porque saben que ellos están siendo traídos a la luz. No soy yo quien queda mal el rato que ofrezco un café que está malo, sino directamente ellos. El tema de la postventa, de la retroalimentación también, porque así como se motivan cuando el café, les comento que mis clientes están muy, muy, muy felices, no se atreven ellos a mandarme un café, como te mencionaba la otra vez, que se haya pasado de tueste. Es un trabajo que yo lo siento tan en conjunto, un disfrute, y estamos comenzando desde muy poco. Pero, ¿hay alguna recomendación tal vez a los consumidores de café en el Ecuador como que pueda aportar en el desarrollo de esta industria? Todo esto lo que se siente es nuevo, es un consumo nuevo, todo es una nueva experiencia. Como bien decía Rodrigo, siempre ha habido esta cultura, esta tradición a las horas, el café de las 4 de la tarde. Sin embargo, todo esto de la especialidad es un consumo nuevo, invitar a nuevas experiencias, nuevas sensaciones, sabores, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Ocupar azúcar en el café o tener ciertas características de café, es una experiencia totalmente nueva y algo envolvente, una experiencia que, sin embargo, a nivel mundial, perdón, es algo fuertísimo. Entonces, son nuevas experiencias. Para concluir este tema, son nuevas experiencias de que tiene que tener el consumidor. Tras de estas nuevas experiencias viene nuestra parte como productores industriales de elaborar que esa calidad, esa constancia en la calidad, que esa investigación, que esa constancia en investigación siga siendo totalmente evolucione, sea sólida, sea fuerte. Y dentro de esto jamás poner esta estructura en dudas en temas de costos de producción.
los productores deben ser la parte principal dentro de esta cadena de valor. Un aspecto que podríamos dejar sentado es la necesidad de volver a hacer un programa sobre el café. Justamente. Porque hay muchos aspectos, una cantidad enorme de aspectos que no hemos tocado. Justamente. Y yo personalmente estoy admirado de tu emprendimiento, muy agradecido por haber respondido a nuestra invitación. Muchas gracias. Creo que nos dejas muchas enseñanzas y quizá para el público seguidor ya de Voces Azuayas, pero es un tema abierto que seguramente te agradezco también, Ana Cristina, por el hecho de que tú eres una especialista y una invitada en el programa de hoy. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la convocatoria a esto, que recién es la primera puerta abierta. Me encanta que hayas formado parte de nuestro primer programa. Eres una persona que, lamento decírtelo así tan de frente como te lo he dicho antes, pero admiro mucho porque veo la perseverancia en algo que es difícil de mantener, y estoy segura de que muchas personas que estén queriendo seguir, continuar en esta industria, van a sentirse muy motivadas e inspiradas del trabajo que estás haciendo. Nos encantaría, ojalá que nos acompañes en una próxima ocasión. Lamentablemente el tema es muy amplio, quisiéramos saber muchísimo más de ti, pero el tiempo es un poquito corto. Creo que lo hemos logrado concretar unos puntos muy interesantes. A mí me siguen surgiendo consultas en la cabeza, pero esperamos poderte tener aquí nuevamente. Te quiero felicitar cálidamente por todo el ímpetu que le sigues poniendo, por no decaer, por ser tan generoso en verdad con lo que estás queriendo compartir, y objetivo, porque veo en ti una persona objetiva que estás nutriendo en donde sabes que va a sembrar. Y es por eso que estás aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este día. Esperamos seguir teniendo su acogida y seguiremos tratando temas a continuación. Cualquier consulta a lo largo, nosotros vamos a estar leyendo, y en la próxima ahí te haremos un resumen de las preguntas de la actualidad. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta una próxima ocasión. El próximo miércoles. El próximo miércoles a las 10 de la mañana, misma hora, mismo canal. Los esperamos.